Fue 3-3 en un gran partido en el Gustavo Noboa. Iba a abrir la cuenta Pablo Mogi a los 10 minutos del primer tiempo. Este Sansinena que iba a tener un partido electrizante hasta el final. Fue una clasificación épica para el conjunto cerrense. Iba a igualar las cosas. Dante Pekel para San Francisco a los 43. Muy festejado para ese momento de San Francisco. Aunque el empate no le servía al conjunto local. Después, este penal que cobra el árbitro del encuentro y que iba a aprovechar Emiliano Schäfer. Muy bien y esquinado el remate del jugador de Sansinena. Luego iba a llegar la igualdad del equipo Santo por intermedio de Jonathan Quipes. 17 minutos del complemento, 2-2, gran partido hasta ese momento. Después va a llegar un penal, fíjense, la agarra el arquero de Sansinena. Cristian Negrín, perdón, el jugador de San Francisco que lo apura el arquero. Y el arquero que hace un movimiento y así fue interpretado por el árbitro que lo expulsó y además cobró penal. Bueno, entró Evangelista al arco, Dante Pekel no dudó, convirtió y San Francisco hasta ese momento, por eso lo festejaba de esa manera, estaba clasificando. Sin embargo, cuando iban 38, apareció este gol de Emiliano Schäfer nuevamente, que se convirtió en el héroe de la tarde para Sansinena. Y de esta manera se clasificó a los playoffs que van a comenzar el próximo sábado, el 2 de noviembre, entre Pacífico de Cabildo y Sansinena, Rosario ante Huracán. Y recordamos que la Armonía, por haber sido el campeón del certamen Apertura, ya está en la final de la tabla general.